Hola, hola, mi gente hermosa, ¿cómo están el día de hoy? Bueno, mi gente hermosa, miren el día de hoy cómo me encuentro. Miren, estoy en pijama, estoy tal como me levanté de la cama, pero es por lo que estuve haciendo el quehacer. Y ahora, miren, tengo mi ropa aquí, voy a echarme un baño y me voy a estar cambiando. Me voy a poner esta blusita y esta, nosotros estos pantalones los llamamos licras aquí. Entonces voy a estarme poniendo esto el día de hoy, ya que a mí me gusta siempre estar muy ligero. Esto se siente muy ligero. Bueno, por aquí miren, yo ya terminé de bañarme. Ya ahorita voy a terminar de cambiarme. Nomás me pongo las medias y ya me pongo a peinar y arreglar. El día de hoy vamos a estar saliendo con mis hijas. Mi hija la mayor dijo que quería comprarle algo de ropa a su bebé y me pidió que le acompañe. Entonces yo también tengo unas cositas que comprar. Voy a aprovechar de pasito que va a salir con mi hija la mayor y con mi pequeña también. Entonces vamos a estar haciendo unas pequeñas compras. Aquí tengo un poco de dificultad al ponerme la media, ya que por mi pie, que aún no se me, o sea, no estoy muy bien de mi pie, me dificulta ponerme rápido la media. Pero bueno, termino de ponerme la media, voy a ponerme los zapatos. Me gusta estar súper cómoda. Miren, este pantalón es súper cómodo, todo me gusta estar súper cómoda. Voy a ponerme también estos zapatos cómodos. Como estoy mal con el pie, no puedo estarme poniendo otra clase de zapatos. Bueno, esos zapatos voy a ponerme. Y para ya terminar de alistarnos y salir a darnos una pequeña vueltecita. Como ahora no hay clases, entonces casi no salimos. Entonces quiero aprovechar, me hacen falta algunas cositas, entonces vamos a ir a comprarlas. Bueno, mi gente hermosa, yo ya me encuentro por aquí. No les indiqué en la casita cómo estaba, porque ya nos tocó salir rápido, así que no pude indicarles cómo me arreglé. Es algo simple. Miren, nomás está la blusita. Y así es como estoy, miren. Es algo sencillito, como les comentaba, que me gusta estar súper, súper cómoda. Miren, allá van mis hermosas. Va mi hija la mayor con su bebé y mi pequeño amor también. Yo le digo así, amor chiquito a mi nena más pequeña, y a la grande le digo amor grandote. Y a él le digo mi papi chiquito, así les digo así a mis amores de la casa. Y miren, ya estamos llegando casi al lugar de donde tenemos que irnos a comprar. Y nos estamos cruzando por un puente. Yo le tengo pánico a las alturas, así que me distraje un poco grabando, porque no me gusta el movimiento del puente. A mí me da muchos nervios tan solo de ver en la altura que yo me encuentro. Así que hoy soy muy miedosa, mi gente hermosa. Pero bueno, ojalá ya pronto terminemos de cruzar el puente. Miren, al fin estamos terminando de bajar el puente. Como les decía, yo tengo, pero muchos, muchos nervios. Ah, no sé por qué, la verdad que yo siempre soy muy nerviosa, le tengo mucho miedo a las alturas. Pero bueno, miren, por aquí voy grabando, la primera vez que me arriesgué en ir grabando. Graben que siempre tenía un poquito de vergüenza y no grababa, pero el día de hoy dije no, tengo que hacer de grabar, ya que mis contenidos son del día a día. Entonces, esto es parte de mi día a día. Entonces, dije que voy a grabar y sí, fui, estuve grabando de todo. O sea, bueno, no de todo. Más o menos de algunas partes en las que fuimos. Bueno, y aquí les voy a estar indicando
Así más o menos a las, o sea, dónde vamos a irnos a ver, en dónde podamos conseguir. Pero en verdad, ya aquí estamos dándonos ya algunas vueltecitas, pero no veo mucha variedad. Nosotros estamos, digamos, lejos de nuestro pueblito. Nos fuimos a otro pueblito en donde nos dijeron que es súper bueno y económico las cosas y la ropa. Entonces nosotros nos fuimos a otro pueblito, pero la verdad que yo no veo casi, casi no hay mucho para ver. Digamos, hay poco. A locales en donde ingresamos y o sea, pudimos conseguir algo de lo que estábamos necesitando, pero bueno. Aquí yo entré a ver algunas cosas para mi peque. Alisto, digamos, ya como ya muy pronto a entrar a la escuela, entonces yo voy comprando, digamos, alistando algo, digamos, que en lo que yo tenga para comprarle por lo menos algo, para que al momento de que ya vaya a ingresar a la escuela no se me haga mucho y tener que comprar todo y luego no me alcanza. Entonces, de acuerdo como voy teniendo, voy comprándole poco a poco ya sus cositas, y con eso no se me acumula al inicio y luego no me alcanza para comprarle. Entonces, eso fuimos a ver. Mi hija también estuvo viendo por aquí la ropa para su bebé, ya que como está haciendo, digamos, mucho calor, el bebé necesita unas camisetitas de manga larga para que no se le queme en el sol, así. Entonces eso nos fuimos a ver, algo encontramos para mi pequeña también. Entonces estuvimos viendo, había mucha ropa aquí en este local. Este es el segundo local en donde nosotros ingresamos y mire, había mucha, mucha variedad, había mucha ropa. ¿Para qué decir? En este local me encantó porque estaban, igual los precios estaban súper cómodos. Entonces ahí estuvimos viendo más o menos. Yo ya como compré para mi pequeña, entonces yo nomás estaba detrás de mi hija viendo lo que ella compraba y yo era la que cargaba con las fundas. Miren, por aquí me encuentro con las maletas y las fundas. Así que vamos por acá. Como yo les digo, que es mi primera vez que me animé así a grabar, tenía mucha vergüenza, así que traté de grabar muy poquito, pero a la vez les voy a indicando lo que estábamos comprando. Por ahí nos dimos la vuelta a ver una ropa para mi hija. Estuvimos viéndole. Nosotros, para serles sinceros, casi nosotros utilizamos lo que son las licras, porque como que es mucho más cómodo antes que los jeans. Entonces, estábamos viendo unas licras en este local. Por eso yo también ya me acerqué a ver en verdad qué había, porque como al inicio mi hija estaba viendo para su bebé, entonces yo nomás me puse a un ladito para que ella pudiera buscar. Y miren, siempre sí le era el gusto de mi pequeña lo que teníamos que comprar. Ya de regreso a casita, miren, nos encontramos en el bus después de estar andando, y miren qué calor que hacía, pero un calor muy fuerte. Qué bueno. Miren, de pasadita, mi hija me dice: "Mami, regálame un frappé", dice. Yo digo: "¿Qué es eso?". La verdad que yo nunca me había comprado. Entonces mi hija me dice: "Es de esto". Y ya, pues al indicarme ella, a mí también se me antojó unito y fuimos por uno. Porque como les decía, hacía mucho, mucho calor. El sol estaba fuertísimo, fuertísimo. Como estamos en épocas de calor y ya no llueve, entonces ya se nos antojó uno, ya que venía con bastante hielito. Estaba súper, súper bueno. Y ahí
Igual con mi pequeña, miren, ella también ya se estaba terminando su frappé. Bueno, al menos mi pequeña me dijo así, que se llamaba. Y así mismo estábamos ya de regreso a casita las tres a ver qué íbamos a preparar para la comida. Miren aquí. Nomás vamos a estar un ratito esperando a que salga el bus. Aquí el bus sale creo que cada media hora. Y bueno, miren, ya llegamos a la casita después de tanto calor que hacía. Ya queríamos estar en casita y ya llegamos. Miren, yo me compré para hacer mis patacones, miren. Qué lindo que está, a mí me encanta, me estuve comprando porque a mí me hacía mucha falta. También me estaba haciendo falta estas pinzas, miren. Me va a ser muy útil en mi cocina porque necesitaba. Por aquí mi hija vio esta alcancía y ella quiso que le compre, es de los Looney Tunes. Por aquí igual me compré ese recipiente que está duro de sacarle la tapita. Quiero ponerle las cucharas ahí porque si no, yo las tengo, miren, en este recipiente, en esta canastita, pero se empolvan. Entonces no, dije no, quiero un recipiente que sea con tapita y me encontré ese, fue el mejor que encontré. Y también por aquí, miren, nos compramos una jarrita para el jugo, ya que nuestra jarrita, la otra que teníamos, ya se nos quebró. Y miren, el precio era de $3.90. Igual por aquí, este cuesta $1.40. Igual estuvimos comprándonos este contenedorcito para ver así guardando las mermeladas de frutilla que nosotros preparamos. Entonces, también nos compramos eso. Miren, por aquí están las cositas que le compré a mi pequeña. Le compré dos paquetes de medias. Miren, uno y dos paquetes de medias. Estos son cositas de mi peque que no les voy a estar indicando. Por aquí me compré una camiseta para mí. La otra también. Para mi hija también le estuve comprando un vestido y un pantaloncito. Así que esas son las pequeñas cosas que compré de la ropa. Ahora por la parte de acá, miren, compré tomate, unos verdes, ya que se me antojó unos patacones. Por aquí está una sandía para mi pequeña que le encanta. Tenemos papayas y un poco más de verde porque vi que no me iba a alcanzar, así que compré más. Así que mi gente hermosa, esa es toda la compra que yo hice, que yo salí a hacer de comprar. Como les estaba comentando de que me hacía falta algunas cositas, entonces aproveché de pasito y compré lo que es algo de ropa para mi pequeña, más las medias y las otras cositas que la compré a mi pequeña. Bueno, mi gente hermosa, por aquí, ay, disculpen que el gallo está que canta y que canta. Por aquí nosotros ya nos pusimos a preparar ya los patacones. Y miren, era para esto lo que necesitábamos. Es súper fácil. Miren. Con eso nosotros lo aplastamos súper, súper fáciles. Nos hicieron más rápidos de preparar porque nosotros aplastábamos con una tapa, pero ahora ya no. Ahora nomás lo cogemos y lo ponemos ahí. Miren, estaba muy flaquito, por eso no se quiso hacer. Pero bueno, ya miren, nomás lo pongo ahí, lo cojo y lo aplasto. Está listo. Y bueno, por aquí ya tenemos listos los patacones. Miren, así es como quedó. Y nos vamos a servir, miren, huevito, los patacones y una deliciosa ensaladita de tomate y cebollita. Bueno, mi gente hermosa, provechito para todas las personitas y nos vemos en un próximo videito. Chao, chao.